Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a Ámbito Cultural. Bienvenidos también eh, a aquellos que estáis en el otro lado de las pantallas vivas. Eh, para los que no nos conocéis, Ámbito Cultural es el área del corte inglés que tiene el compromiso eh, de velar por la cultura y de acercarla a los ciudadanos. Para ello lo que hacemos es organizar eventos en esta sala y en 20 salas más en toda España con una programación casi diaria y con mucho, unas disciplinas muy amplias. Así que mmm, nos podéis seguir a través de las redes sociales, a través de nuestra página web, a través de nuestro emailing. Eh, este ciclo que tenemos hoy, que lo empezamos ya pues, en la primavera de, de este año, eh, se llama Sin hacer las canciones, nace de la mano de Fernando Neira, por favor, un aplauso para él. Gracias. Fernando es periodista. Eh, Fernando le irá preguntando a él varias cosas, pero por supuesto al final de la charla os dejaremos el micro tanto a los que estáis aquí como a las personas que estén en casa y puedan preguntar a través de las redes sociales. Nuestra compañera Sara también pues, eh, les pasará a ellos las, las preguntas. Y así más, que disfrutéis muchísimo de la charla. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos por venir, gracias a los que estéis ahí detrás de la pantalla, detrás de las pantallas vivas. Yo cada vez que lo oigo a Pita hablar de las pantallas vivas, pienso que eso es el título de una canción. Conocidos o importantes que en, que en nuestra tierra, ¿no? Digamos que el éxito nos llegó en Madrid. Uh -huh. Miquel es un lujo tenerla aquí en cualquiera de los casos. Eh, viene siendo un lujo hablar con él desde hace 35, 36 años. Y por si fuera poco... Hace muy poquitos días, sabréis todos que soy das, a todo un poquitito. ¿Cómo, cómo lo llevas? Eso? Por ahora bien. <laughs> eh, es una cosa muy curiosa porque mmm, como te lo han dado, pero no te lo dan... O sea, quiero decir, me lo han dado, pero no me lo han dado, es como que no me lo han dado, ¿no? Uh -huh. No es como estar nominado y... Uh -huh. eh, como los Grammys, que sí. yo ya varias veces y nunca me lo han dado. Este, este, este sabes que sí que te lo se, llevas. Sí, pero, pero como no me lo han dado, todavía es como que no me hago la no idea, ¿no? Pero... Uh -huh. Pero no, estoy, aún estoy pensando cómo voy a ir vestido eh, <laughs> antes que pensar lo que voy a decir. Porque siempre, siempre bueno. se puede decir un socorrido, gracias y ya está, ¿no? si no bueno, se me ocurre yo, nada. Eh, estoy, estoy convencido de que habrá algún contenido más en, en ese discurso. Hombre, voy es, a cantar, que eso me gusta más que hablar. Mira, hoy también vas a cantar, o sea que. Me he traído la guitarra. Bien, con esa intención, ¿no? Con esa intención. Fantástico. Amigos de guardia se llama ese disco, esa antología, esa mirada atrás con una nueva y actualizada mirada de hoy a canciones que en algunos casos tienen bastantes años. Yo no sé si tú te acuerdas de aquella canción de nuestra infancia, adolescencia que decía: Yo quiero tener un millón de amigos. Uh, no, de quién? ¿No? De Roberto Carlos. No, 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 no. Bueno, ahora que lo dices. Yo quiero tener un sí. millón. De... <laughs> ¡Hostia! Muy buena. Sí que te la conocías. Sí, 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 sí. Tenía... De cabecera. No, pero, 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 pero tiene sus cositas. ¿eh? Sí, tenía una canción. La del gato, el gato que una, está que de iba, azul. Que iba, que iba como en un carromato con un bastón. El vídeo, quiero decir. Uh -huh. ¿No, ¿No decían que tiene una pierna de. <risa> ortopédica? <risa> no. Ostras, me aquí, me estoy, aquí me estoy perdiendo. ¿Alguien sabe de ortopedias? En la sala? Ley, ¿Leyendas urbanas de los 80? ¿Sos amigos, Miquel? No. No. Uh -huh. O sea que haber juntado a veintitantos para un disco titulado Amigos de Guardia ha sido un. Hombre, es una forma poética de llamarlos. Eh, algunos sí son amigos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. Enrique. Eh, eh, otros eh, somos ya conocidos al borde de ser amigos, ¿no? Uh -huh, eso está bien. Pero la verdad es que todos y todas se, se entregaron a la causa de una manera muy voluntariosa, además en un momento muy difícil, ¿no? Sí, porque lo grabasteis en lo en más En una pandemia, sí, uh -huh. sí. Y Tengo yo. <laughs> Pero en el, en el libreto del CD aparecen unas frases de cada uno de tus amigos o de, o de conocidos casi amigos hablando sobre ti y soltando tiropos. Sí, eso fue muy bonito porque además eh, yo no fui testigo de, de todo eso. Eso uh -huh. fue una especie de sorpresa final. ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente, sí que, que sabía que se grababa porque había acabado. Uh -huh. porque, porque la verdad es que dicen cosas muy bonitas. Dicen cosas muy bonitas, yo creo que cosas muy merecidas de canciones, sí, es que no sé es, si te has dado eh, cuenta de que quizás eh, sí, sean, sean los elementos sí, que más confluyen en las y, distintas... Y, 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 y yo creo que además van por buen camino, ¿no? uh -huh. eh, yo siempre me, me he considerado más un, un artesano que un artista, ¿no? eh, O sea, al final eh, soy un currante de mi oficio y, y meto muchas horas y... Y bueno, mirando y tomando ideas prestadas de aquí de ahí, que yo considero artistas uh -huh. genios. ¿no? Pero eso quiere decir que tú consideras que quizá uno de los mayores méritos o de los mayores valores que tienes como autor es el tesón. Por supuesto, sí. El tesón, el, la honestidad, tú lo has dicho, el, el haber hecho, haber llevado una carrera eh, coherente, eh, sin dar pasos en falsa, dos pasos en falso. Eh, siempre mirando hacia atrás, no viviendo de rentado. Todo eso es súper dulce porque el Ondas me lo dan a eso, a una uh -huh, trayectoria sí. ¿no? que creo que es el mejor reconocimiento que le puede dar a, dar a un artista. Unido a, a lo que comentan mis amigos de guardia, pues uh -huh. estoy eh, a un par de centímetros sobre el suelo. Qué bien, qué bien. Y si encima da, luego te ponen un poquito de ruedas en el micrófono, vas a ver. A aquí <laughs> mi compañero me, me pone <laughs> voz celestial. Maravillosamente. Yo no sé, mmm, la excusa, que me parece una excusa mmm, canción, cuando te enfrentas a ese ejercicio de mirar hacia atrás, eh, ¿el sentimiento preponderante es el de la nostalgia? ¿La nostalgia es inevitable en estos casos? ¿O te embarga más un poco la autoevaluación, es decir bueno, la nostalgia eh, está ahí, no? y, y además, es muy, es muy, muy vasco. esto, la nostalgia, uh -huh. las navidades, hay momentos como muy que, te, que te llevan a, a recordar con cariño épocas pasadas. pero yo creo que sobre todo eh, la sensación fue de vértigo, porque cuando ¿no? esto surgió de una manera eh, supernatural, comiendo una comida en enero del año pasado con, con mi manager, con Íñigo, uh -huh. él me dijo, joder, ¿te das cuenta que hace 35 años editamos Casablanca? Y yo uh -huh. hostia, 35 años, joder. Y empezó así. Ostras, pues podíamos hacer algo y tal. Y, y fue más eso, un ejercicio de, casi de, de celebración, ¿no? Y, joder, hemos hecho un montón de cosas, vamos, vamos a celebrarlo, ¿no? Uh -huh. Sí, que cuando el proyecto fue virando hacia lo que ha sido al final, porque al principio iba a ser un concierto en directo, que con, pues por, gracias a la pandemia no se hizo. Digo gracias porque al final se hizo una cosa mucho más golosa, ¿no? Que es uh -huh. un, un disco de estudio como mucho más eh, completo. Eh, sí que hubo un punto de evaluación. O sea, de repente toda la carrera, ponerla encima de la mesa, eh, iba llamando a los invitados. Yo elegía a los invitados y, y, y les llamaba, pero ellos elegían las canciones, ¿no? y cuando Ajá. iban diciéndome las canciones era muy curioso porque yo me había hecho una lista, un repertorio, y, y, no coinc... y se, iba a caer, se iba alejando se más. Se parecía mir... como un huevo en una castaña. Exactamente. ¿no? <laughs> y porque yo hice, yo tampoco quería hacer un, un grandes éxitos, ¿no? yo qui mm. quise resumir mi carrera en 18 canciones, porque la idea original eran en 18. Entonces yo me puse 18 que yo pensaba que hacían un barrido a mi carrera. Mm. Y de repente empezaron a aparecer canciones que ni me acordaba, ¿no? Sé libre, sé mía, por ejemplo. Yo, Dios mío, esta canción. Uh -huh. <laughs> y me fue descolocando. Esta canción era mía, ¿no? Sí. <laughs> y, pero, pero yo creo que al final la fotografía es, es bastante acertada y, sobre todo, es, da una imagen de lo que los artistas ven en mí, ¿no? Que no es lo que yo veo en mí. Eso es, eso es un punto de vista muy curioso, ¿no? Igual que es sí, que, que iba a ser, al, iba a ser al contrario. ¿no? Eh, también es curioso que hay más canciones recientes que antiguas. No sé, todas esas cosas me. Pero que lo sigues haciendo bien, Miquel. Me reafirman en mi teoría de que creo que hago mejor las cosas ahora que antes. Ajá. Evidentemente por el camchatez, pues todo lo que se tiene cuando, cuando eres un, un sinvergüenza en el sentido literal de la palabra. Ahora que soy mucho más vergon vergonzoso, pero he aprendido mucho más. Creo que escribo mejor eh, tanto melodías como de eso hablaremos luego. Que bueno. letras, de hecho, mis letras, mis pocas letras sí. eh, antiguas son letras muy de juventud, ¿no? Vergonzoso, tímido. Sí, claro. Cuando... yo soy el rey de la timidez. Sí. sí. Tengo una mano tapándome. Bueno, pero, o sea, no hay como decir voy a hacer un concierto ante 15.000 personas para dejarse tonterías, ¿no? Bueno. Es curioso, porque eh, o sea, cuando iba al colegio, no sé, o sea, salir a la pizarra era lo, lo peor. Lo peor o sea, que no me, no se me ocurre algo peor. Todavía tengo pesadillas. ¿no? Ajá. Y, y luego, sin embargo, saltar al escenario no me costó nada, nunca. Ni mis primeros grupos ahí en el colegio, con 15 años, eran rojo. Ajá. Y de repente saltaba al escenario. No, no sé, el, el micrófono... Al, algo ocurre cuando pisas un escenario. ¿No te han temblado nunca las piernas? Sí, sí, me han temblado y me siguen temblando, pero, pero es un temblor bonito. Uh -huh. Casablanca está a llegar, Casablanca ya está aquí. La verdad es que me la sé, pero es que además la, la estoy viendo en, en, aquí en el, en el atril. Sí. Uh, esta es como la canción fundación. Éxito, entre comillas, que, que tuvo Duncan Du. Y... Bueno, la verdad es que vendió mucho más que lo que se vende ahora, Amigos de Guardia. ¿eh? Hombre, sí, en esta claro. época vender poco, a lo mejor era vender 15.000 singles. Sí, 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 evidentemente. Pero en la época era vender poco, bueno, una cosa uh -huh, independiente una y cosa tal, sin... pero lo suficiente para hacer ruido, ¿no? Uh -huh. Pero para mí es pilar fundamental porque antes de Casablanca había escrito más canciones, pero en un esquema muy tradicional del Elvis, ¿no? Rockabilly, tres acordes. Tres acordes mayores, además, ¿no? Mm. Y la si, sí, la re mi, pues como casi todas las canciones. Empezamos haciendo versiones del. es lo que queríamos hacer. O sea, Diego y yo queríamos hacer rockabilly, pero no nos salía. Mm -hmm. De hecho, eh, queríamos tener tu y no teníamos tu no, no, Éramos un quiero y no puedo, pero ese quiero y no puedo pero al final. ¿No fue había muy, suficiente más a capilar? No, no o... lo sé, no lo sé. Y es que me acuerdo al principio. Y nosotros somos un grupo rockabilly. Y me acuerdo que vino Loquillo al concierto, mm -hmm. ¿no? Y el comentario de Loquillo fue: Sí, está muy bien, pero bueno, eso no es rockabilly, eso es, eso es jazz. <laughs> pero Casablanca define muy bien esa ambigüedad. De, uh -huh. de, 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 de... Y Habías letra... metido acordes menores y el amigo dijo: Como claro, mínimo jazz. Nos pareció, a nosotros nos pareció una genialidad. Uh -huh. eh, de repente usted dio una canción en la menor. Uh -huh. Uf, eso era una cosa que sí, se salía, sí, sí. ¿no? Y la cara ven, y te cuento, la cara b de este single se llamaba Sir. Sir Dalancourt, que era un personaje inventado, uh -huh. que también era, en fin, una idea de olla curiosa, ¿no? ¿Alguno de los aquí presentes la conoce, esa cara B? Sí. 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 De, de a muerte. Pues, pues aquí está todo. Esto o, sea que, o sea que si os habéis la cara B, la cara a, m, m, con más motivos, ¿no? Pero ¿os importa alguno que nos traiga a la memoria por si hay alguien que no se acuerde bien? Contar un cachito, un, un cachito de sí, Casablanca. Te voy a decir por qué, porque, más que nada porque estoy un poco afónico y esta uh -huh. canción está en un tono altísimo. Pero, pero es que todas las canciones eran en la mayor no antes. Y Cuando tengas voz de Grammy ya va a ser la pera, tío. <risa> <risa> bueno, decía algo así. Es que además tenía un riff muy bonito, ¿no? Que, que no sé muy bien si es de Diego o es mío, pero bueno. Ah. Noche y día sueños con llegar. El desierto es tu prisión. Fugitivo de la revolución, sí. Casa Blanca está llegando. Casa Blanca ya está aquí. Casa Blanca está llegando. Aunque queda un día más. Tenía un punto rocabile porque de repente así. Era como el gallito del ahí. Y luego, otra cosa, como yo tocaba muy mal la guitarra y sigo tocando muy mal. Y, no, y, y claro, era el único guitarrista del, del, del grupo, porque uh -huh. era un trío, no sabía hacer solos, entonces se me ocurrió una cosa que luego ha sido ya muy típico en mí y lo hecho siempre, que era... Que a día de hoy, 30 años después, cuando toco cartas de amor y tal, sigo haciendo lo mismo, ¿no? O sea, uh -huh. que patenté un rollo... Absurdo, ¿Qué? pero que se ha quedado pegado a mí para siempre. Y fue con esta canción. No, Esta canción definitivamente. Pero era una triquiñuela, entonces, sí, tuya, para, sí, sí. Y para no tener que hacer un solo virtuoso. Por ejemplo, me da mucha pena que esta no la haya hecho nadie. Yo la sugerí a Ángel Stanis. Ajá, y no hubo manera. No. Ajá. Pero alguien, esta canción tenía que estar, porque era la primera, y era la que justificaba eh, Los el origen del disco. El disco, el disco era, era 85-2000, ¿no? Aunque al final no sé... 2020. Que no, 2020. Ajá pero no yo pensaba que a Ángel esta le iba bien pero no si hay alguien de Warner aquí presente podemos ir pensando en un más amigos de Guardia. Sí. <laughs> porque hay hay paradito, ¿no? Luego, eh, esta canción eh, a mí me costaba hacer las letras muchísimo muchísimo uh -huh. yo solo tenía el estribillo y dos estrofas y la tercera estrofa la hizo Juan reviles el batería uh -huh. yo estaba atascadísimo uh -huh. y, y me echó una mano Juan Ra, que es muy rara porque Sí, eh, y es escribía con Diego, pero este estuvo fue, fue de Juan uh -huh, Qué bien. O sea que, claro, además en esa época imagino que, que teniendo a un letrista como Diego al lado Eso asustaba un poquito. Claro, como porque Diego tenía una facilidad tremenda. Diego. Diego, por ejemplo, es mucho más artista que yo. Uh -huh. Es un tipo que cayó en la música por accidente. Podía haber... Pinta, bueno, he dicho pinta. Pinta maravillosamente. Podía bien. escribir, que también escribe. Y, y bueno, se dedica a la música pues porque le agarré yo, pero... Porque le, le insististe. Le, o sea, se le hubiese dado bien cualquier faceta del mundo del arte, ¿no? Uh -huh. eh, no es como yo, que parece que estoy más enfocado a, a la música, ¿no? Y él en esa época tenía una facilidad melódica y de escritura terrible, terrible. Empezó tímidamente porque como el grupo lo hice yo... Y yo era un poco como el líder y eh, no, no te me subas. Ajá. Pero enseguida vi que tenía mucho más facilidad y ya para, en canciones ya, escribió, ya se convirtió en el escritor un poco fetiche. Aunque es verdad que los hits los hacíamos a medias, uh -huh. él tenía mucha más facilidad. Lo que pasa es que luego eh, Luego empezó ya a vaguear un poco. ¿no? <laughs> y se volvió perezoso. Y después de autobiografía ya Ajá. empezó a, a, a dilatar mucho más. Pero hasta autobiografía. Era como un conejo, o sea, escupía las canciones con mucha facilidad. Bueno, después de hacer un doble disco de 30 canciones, más las que os dejasteis en el sí, sincero... Sí, grabamos 40 y pico canciones. Y era como disco. para permitirse el lujo de ser más perezoso, ¿no? Después de, de semejante... Sí, pero sesión. sí que es verdad que, tú lo has dicho, eh, y es algo que me persiguió muchísimos años, que ya me centré más en la música y, y ya... Escribía alguna letra de vez en cuando, pero generalmente le daba a Diego la, las canciones. Y eso, cuando luego eh, despegué en solitario, cambié a Diego por Jesús María Cormán, uh -huh. que hizo un poco lo mismo. ¿no? Y realmente no empezaba a, a, a escribir letras hasta hace tres discos. Claro. Y de por necesidad, te digo porque un día Cormán me dijo: Ya estoy cansado y uh -huh. quiero descansar. Y yo estaba preparando un disco 24 golpes y me sí. encontré un poco que, ¿y ahora qué coño hago? Uh -huh. Y ahí empezó todo. Eh, llegó un... Eh, ¿Existe un, un día o un momento que te venga a la memoria de el flechazo artístico entre Diego y tú? El día en el que, en el sí, que os disteis sí, sí, cuenta sí, sí, de sí, que... Sí. Eh, Diego tocaba en un grupo que se llamaba Los Dalton y yo en otro que se llamaba Los Aristóbatos, Pero no nos conocíamos. Y mm, mi grupo eh, se disolvió y estuve militando en diferentes formaciones de, de todo tipo hasta de rock sinfónico, un en fin, un horror. Y, y entonces ahí yo ya meditaba la idea de, de volver a, a las raíces eh, y estaba totalmente enganchado al, a las grabaciones de Elvis en la San formación del trío, sin batería, y ya tenía, tenía hasta el nombre de un candú, tenía toda la palafernaria, pero no tenía a nadie que me acompañase. Y un día en un concierto de, en un local de, de, de amigos, tocaron los Dalton y le vi a Diego, y ahí fue el flechazo. O sea, uh -huh. Le vi y dije, Ese es exacto. Uh -huh. o sea, y fue el flechazo antes de hablar con él. Sí, en un sitio mucho más pequeño que este. Y en, en el público estaba mi hermana, que era el nexo común. Yo había ido ahí porque mi hermana me había hablado. Que le, en fin, uh -huh. La cosa es que mi hermana pequeña fue la que nos presentó ahí mismo. Y ahí mismo le dije, Joder, eh, tengo este proyecto y tal y cual. Y ahí se enganchó. Y, y de hecho un par de meses que Diego estaba en los Dalton y luego teníamos, aparte, teníamos uh -huh. O sea, era poliamor. Eh, y en los Dalton estaba Juanra. Y al, en los principios de Duncandú no, yo no quería Juanra porque la idea era un trío sin batería. Entonces hicimos varios conciertos como Duncandú con otro guitarra y ese guitarra nos dejó y andábamos colgados y entonces ahí dijimos, bueno, pues mira, pues, mira, pues que entre Juanra y yo ya me inventaré algo así. <laughs> y, y, y así, así nació Duncandú. Y, y así se escribe la, la historia. A lo largo de 35 años, Miquel, hay momentos, te da tiempo a que haya ocasiones o periodos en los que dices, hasta aquí hemos llegado, de aquí ya no sale más, no hay, no hay más canciones, ¿eh? he cantado y contado sí, lo sí. que tenía en el tintero mental. Eh, por esa fase paso prácticamente siempre antes de cada disco. Ajá. Y siempre hay un momento de atascamiento, de, joder, no, nada, lo que hago me gusta. No puede ser, entro en, en, en barrena, pero sé que sé que se pasa porque hasta ahora se ha pasado. De repente hay un día que, uy, esta canción ya me gusta. Y una uh -huh. vez que ya tengo una canción que me gusta, es como las una... Demás sale n, más ¿no? Y sale más fácil. Y sale más fácil. Y sí, siempre hay un momento de pánico que dura un par de meses o así. ¿Hay circunstancias más propicias para que te salgan buenas canciones? Uh, desde que escribo yo las letras... Eh, que ha coincidido con los tres discos que he hecho con Paco Loco, los tres han tenido un denominador común siempre, algo que me ha pasado, ¿no? Y uh -huh. me ha venido muy bien. El, el perfecto fue el del corazón. Tuve una movida del corazón y ahí nacieron. Ya en el hospital, en la cama del hospital, me empezaron a venir ideas. Empecé ahí a, a escribir letras y, y, y lo que no me había ocurrido nunca, eso, que de repente tenía eh, un montón de frases sin música, ¿no? uh -huh. Y entonces ese disco eh, nació con, con cierta facilidad. Fue un disco doloroso porque, porque lo pasé muy mal y no es un disco fácil, pero a veces me entiende. O sea, no es un disco fácil lo que cuento, pero sí, pero, uh -huh. pero me, las letras nacieron muy fácilmente. Entonces ahí me di cuenta, coño, si me miro a mí mismo en vez de tratar de inventar, es más fácil, ¿no? Y así salieron los dos siguientes, uh -huh. también eh, atravesando diferentes crisis. Los tres se han agarrado a alguna crisis, ¿no? Uh -huh. La más gorda fue, evidentemente, la, la del corazón. Ahora que estoy en un momento dulce, como te digo, y levitando, no me sale ni una puta letra. <risa> <risa> Pero o sea es verdad, que ¿eh? Vamos a tener que dejar de darte premios, he de hacerte homenajes, vuelto, de aplaudirte. al origen y tengo un montón de, de canciones grabadas con la lalás. Uh -huh. Ya. Yeah. Como en los viejos tiempos. Uh -huh. ¿Las grabas en el móvil? Las grabo en el... Sí. Aquí. Uh -huh. O sea que en ese sí, móvil hay menos pesos. mal menos mal que existe esa nube o no sé qué que, que aunque lo pierda está en algún hemisferio pero uh -huh. aquí ahora mismo hay como doscientos y pico nuevos bocetos tengo muchas muchas cosas doscientos y pico hits potenciales sí ahora mismo y eso que hay gente de la compañía aquí y me va a escuchar y no le va a gustar la idea pero eh, me encantaría hacer un triple que no he hecho nunca o sea que mi siguiente hay, disco de estudio fue está desmayando, al fondo, Bueno, nada igual, si total pero... no se venden los discos, ¿qué más da uno? Y, y el de Josh Harrison es un triple, ¿no? Bueno, things must pass". Esa, o Things Más Pass. O sea, yo creo que si has hecho el blanco. Claro, ahora te lo he dos. Primos. Y luego hice revolver. Corazones yo siempre lo vi como un revolver, uh -huh. Hasta la portada. Sí. Y, y sí. El, el, el emular a Josh Harrison y hacer un triple, incluso un salmón. Pero bueno. Uh -huh. Muchas canciones. Hombre, con 200 canciones te da para hacer. Sí, sí. Hombre, 200 bocetos. No todos son canciones y luego muchas veces se unen. Uh -huh. Como. Luego te traía el. el, sí, el, el sí, sí, el, luego, luego vamos sí. Luego a, vamos, vamos a. retomaremos a ver, eso. Lo de la unión de canciones. Hombre, hay, hay casos memorables. Eh, la que para muchas clasificaciones es la mejor canción sí, de todos para mí los también, tiempos. Para mí también. A Day in the Life. Sí. Es la mejor canción de, de esto no, Esto no estaba preparado. No, es, la, es la mejor canción de los Beatles. No sé si es la mejor de la historia de la música, pero está en un top 3 seguro. Uh -huh. Y son dos ¿Con, canciones. Evidentemente. ¿con, ¿Con cuál la emparentaría <laughs> <Sí. risa> Like a Rolling Stone. ¿quizás? Like a Rolling Stone tendría que estar, sí. Like a Rolling Stone. A Day in a Life. Vamos a dejarlo en dos. Vamos a dejar un dos. O sea, execuo, me medalla de oro execuo <laughs> sí. entre in The End of Life. In the End of Life son dos canciones. La Rolling Stone es una, pero es, es una barbaridad. Y hay una canción que todos hemos escuchado, cantado, coreado y llorado con ella. Probablemente nos hemos enamorado y desenamorado con ella. ¡Qué y... prisión! <risa> <risa> que es una canción que quizás os suene a alguno que se llama En algún lugar. Sí que sí que está en el, en el disco de Amigos de Guardia. Y en algún lugar, que parece que es una canción que sale del tirón, es una canción que... Es canción, son tres, tres, tres canciones, sí. Uh -huh. eh... Desembucha. Sí, yo tenía, por un lado, tenía el hit de la canción. O sea, tenía un, un gimmick, ¿no? Ya cuando sabes que jo, esto es muy bueno, que tenía el... Tenía esto, uh -huh. con idea de que luego Diego pusiera letra en Nananá, que el mayor sí. acierto de Diego fue no ponerle letra y dejarlo en, <laughs> en Nanana. Eh, de hecho, hay muchas canciones <laughs> de un candú con Nanana en uh -huh. esa época. Y esta es una Y de esa bellas. parte de la letra es tuya siempre, ¿no? <laughs> ¿no? Hostia, no me había dado cuenta. Pero sí, oh. ese es un acierto. Otro es, otro es rozando la eternidad. Nananana. Es verdad. Claro. Que toda la canción era y Diego no sé por qué tuvo la bendita idea de solo poner letra y <laughs> dejar al final otra genialidad de Diego ves <laughs> eh... va a ser que era bueno al final el va a ser que o. era bueno bueno entonces yo en la lugar tenía eso entonces tenía eso como un hit y no no sabía continuarlo pero olía muy bien uh -huh. por otro lado tenía una canción que era la estrofa <music> estrofa. Entonces, estaba un día con Diego y, y le tocó, mira, Diego, tengo esta estrofa. Bueno, las cosas, entonces Diego me dijo, joder, pues, ¿por qué un, no unimos esa estrofa y ese estribillo? Y sí, pero ¿cómo unimos esto con...? ¿no? Están en diferentes acordes, a ver qué pasa aquí. Uh -huh. Y Entonces escribí, sobre, ahí tuve un punto de genialidad yo. Ajá. Porque... Me <laughs> no iban a ser todos de Diego, ¿no? Porque se me ocurrió el puente. Y las sombras, to, toda esa parte, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, y, pues, son tres canciones. Uh -huh. O sea, esto lo he contado muy rápido, pero a lo mejor fue un mes. Ya. Yeah. Entre una cosa mm -hmm. y otra, ¿no? Y, y entonces, ya cuando ya tuve todo, Diego ya construyó la letra, que cuando me la dio, le dije Diego, sí. qué, qué, qué coño es esto, ¿no? <laughs> Aquí ya no hablas, el cielo ya no es gris, no hay gaviotas, no hay mares, ¿qué es esto, no? Fue un, sí. un shock. Uh -huh. Porque Canciones había sido un disco como muy poético, uh -huh. corto maltés... Todavía estamos en esa ensoñación escocesa y, y cuando empezamos a abordar el Grito del Tiempo, esta fue de las primeras y Diego se me presentó con esta letra y fue como... Había palabras que me sonaban mal, yo no puedo cantar esto, digo, fonéticamente y tal. Fue un, fue un shock, ¿no? Entonces, entre que la canción había sido un armagedón y la letra y tal, eh, realmente nunca la vimos como un hit. Es más, cuando la estábamos maquetando con Paco Trinidad... Uh -huh. No, el hit de ese disco era Una calle de París. Siempre veíamos que en Una calle de París tenemos este single y, y tenemos el sitio de tu canción, ah, es que es la que se parece más a gaviotas y, y en algún lugar era un poco el bicho raro. Ajá. Y, y ya con, con Paco grabando en, en los estudios Track, también la veíamos como una canción amorfa. Esta letra tan rara, esta construcción y de repente fue meter el riff de guitarra, o sea, cuando entró el, toda, el, toda la, coda, la coda primera, sin instrumental, ahí fue cuando nos dimos cuenta que era un hit. Y, uh -huh. y que era un hit casi, eh, que lo más hit de la canción era toda la parte no cantada, ¿no? Todo uh -huh. ese, ese punto épico, eh, U2, que estaba muy de moda en claro. la portada, se nos ve y tal, ¿no? Y de repente ahí sí nos dimos cuenta ya, con la, que cuando estábamos grabando. El riff y tal nos hemos cuenta hostia, esto sí puede ser un hit, ¿no? Y además es una canción que eh, ya nos venimos muy arriba, rompemos con las escobillas y cortamos. Siempre, Diego siempre, siempre me empujaba a mí, ¿eh? Vamos a romper. Hay que, hay que... Entonces yo era más de, ¿no? Tenemos el sentido de tu canción, una calle París, que van más en la onda, ¿no? Uh -huh. Y al final se impuso Diego y, y, y otra genialidad, y fue un mega hit, de hecho es la, la canción más importante de, de mi historia, ¿no? Uh -huh. de la de Diego. Aunque nos la sabemos todos, aprovechando tu presencia corpórea... Sí, esta me la sabes. Esta no te la sabes. No ¿no? La, la... <laughs> un poquito. Un sí. poquito. Os parece bien, ¿no? Era ya una canción con batería cuadrada. Ya es que fue, en fin, parten tonterías, pero no lo son. Nosotros veníamos del mundo de las escobillas. Él uh -huh. visita y esta canción fue el, fue nuestro like a Rolling Stone. Fue a partir de aquí ya. Nos metemos en otro mundo, ¿no? Ostras, así que la escuchas la versión original y es una canción que suena espectacularmente bien. En una época en la que se cometían algunos excesos con el tema de la producción, es sí, decir, que, que sí. puestos a poneros épicos, si os podía a vosotros a Paco de Trinidad haber ido la mano. Eh, yo, bueno, yo creo que eso nos fue un poco. Y de hecho, <laughs> yo durante <laughs> muchos años he renegado y todas las versiones que hemos hecho en directo, tanto en Duncan Canú como en Solitario le quitábamos toda esa épica y empezábamos Un, dos tres <laughs> empezábamos ahí Ajá. y cuando <laughs> perdonar este inciso ¿eh? y cuando la abordamos ahora para el, amigos de guardia yo yo la tiraba yo la quería llevar por ahí y Ricky dijo no 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 por si a lo mejor es el punto ochentero todo ese punto ochentero claro. y Santiago me dice igual no 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 yo, yo he crecido con... nadie quería quitarla claro. y de hecho yo creo que es de las canciones eh, que menos han cambiado en más amigos fieles, de guardia sí. más fieles uh -huh. porque tantos Santibalmes como como Ricky Fonner eh, amaban la es, ese punto los ochentero los que, que del, del que yo quería huir no uh -huh. pero bueno ahora no lo voy a tocar porque yo solo no tiene sentido o sea, que os voy a hacer la versión que hago la, ver, a ver. la versión que te gusta a ti <laughs> sí. era, sí. era muy muy u <laughs> yo he renegado de eso y Diego ni te cuento luego nos daba, nos daba para atrás escucharlo y al final lo hemos hecho igual en el amigos de guardia no solo eso sino que cuando entró Víctor todavía se vino más arriba y, y metió unos sintes y uh -huh. me llevaron te llevaron al huerto Algo. bueno un aplauso no <laughs> Voy a afinar con el móvil, ¿eh? Perdón, en, al, en, al, en algún lugar. seguro que... Luego cuando, cuando pasemos el micrófono, seguro que alguno alguno de los aquí presentes tiene alguna vivencia personal con esta canción. O sea, seguro que a alguien le ha pasado algo importante en su vida. En, en, la, en, en algún lugar, sobre todo en, en Latinoamérica, es como un, como un himno de verdad. Uh -huh. o sea, es, es increíble. Me han contado cosas de, no sé, por ejemplo... Bueno, todo el mundo cree que habla de su país o de su ciudad. Vas a Lima y esta, y esta, esta canción esta habla de nosotros. Lima, ¿no? uh -huh. eh, Diego nunca me ha explicado de qué habla esta canción. ¿no? Entonces, bueno, es una canción que puede tener muchas lecturas. Uh -huh. Evidentemente es una canción con cierto contenido social, pero yo creo que Diego no habla de nada en concreto. ¿no? Y eso es lo bueno de esta canción. Uh -huh. Pero hay mucha gente que se ha apropiado de ella, y, y sobre todo en México y por ahí. ¿no? Es, es como una letra. Que se estudia en los colegios, una cosa curiosa. Qué bonito. Llegará el día en el que así nacen las canciones, invitemos a Diego Basayo y aprovecharemos. Si se deja, ¿tú crees que se dejará? Sí. sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, es que la admiro mucho también, entonces in intentaré convencerle de que. Te pediré que le llames antes diciendo, oye, que, que ha sido agradable. <laughs> sí. No han hecho ninguna pregunta. Tiene un disco buenísimo, además. Tiene ahora, un disco buenísimo. Y grabado. Eh, y tú ya lo has escuchado. Sí, claro, claro. Uh -huh. Y tú eh, eres muy fan de Diego Vasari. Yo soy súper fan y además eh, somos como nuestros eh, autoconselleres, ¿no? Uh -huh. eh, yo le pido consejo y él a mí, sobre todo. El disco, el productor, la portada. El otro ya me enseñó la portada, el título. Es, al primero al que le, le comento siempre es a Diego, ¿no? Y, uh -huh. y, y siempre me hace, me hace muy buenas observaciones. Evidentemente, eh, tenemos puntos de vista muy alejados, pero cuando confluyen, de vez en cuando, como cuando nos confluyeron en el duelo hace en unos 2013. años, se produce uh -huh. la magia, ¿no? Pero, ¿esto a que venía? Ah, eso, aquí tiene un disco precioso. Uh -huh. Ah, y a que vendría aquí encantado. Bien, pues <laughs> vamos agendando. <Sí. risa> Eh, si la, la ocasión es propicia y si no te lo pregunto, de aquí no salgo vivo. ¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, poniéndonos al modo varianos, sabes que iba a ser el título de la película eh, La flor de mi secreto, iba a ser. ¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de solucionar esto? Pues existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de nuevas canciones de un EP de, ¿De un Candú? Sí, sí, claro que sí, 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 sí. sí. Uh -huh. ¿Está hablado? <laughs> sí, no es el momento porque, porque yo estoy en esta burbuja y Diego tiene un disco ahí en la rampa. Uh -huh. pero, pero sí, sí que está hablado y tenemos muchas ideas. Eh, por ejemplo, eh, existe la posibilidad de que Diego me produzca. Uh -huh. eh, tenemos también ideas de grabar cosas juntos, aunque no sea con la marca de un candú. Eh, hay muchos, y luego está Duncan que no es una puerta que esté cerrada ni muchísimo menos. Uh -huh. Me imagino que en algún momento se, se, se producirá algún aniversario. Claro. No sé. <risa> <risa> bueno, tampoco es necesario que esperéis hasta el 2025. <laughs> Pero pues, bueno, vosotros veis, Yo simplemente, yo que no soy consigliera ni muchísimo menos, sí que te voy a dejar un dato. Eh, la gente de Warner eh, estaba hiperventilando cuando has dicho el disco triple. Yo creo que si les dices disco triple y disco de Duncan a lo mejor compensa. Sí, ¿sabes también lo que pasa? No eh, eh, o sea, un, un disco de Duncan eh, es mucho más trabajo que un disco de Mikel Erensun. Mm. Eh, a nivel de, de composición, Diego te ha dicho que trabaja a otro ritmo. Eh, es, es, es un disco lento y caro y entonces todo es más complejo en estos tiempos en los que no se venden luego con esa especie de eh, que es, es difícil eh, saber que el público lo que quiere es escuchar gaviotas yeah. y que te vas a pegar un curro de cojones vas a sacar un disco te vas a, a subir al escenario y vas a decir y van a oír eh, y, no. uh -huh. y, y bueno yo lo llevo con cierta lo llevo bien no pero digo no lo lleva nada bien yeah. Eh, me consta no sé el otro día el último eh, en, en Córdoba hace tres días en un teatro petado, soldado uh -huh. lleno no había salido o sea estaba la luz apagada y, esta, y la gente estaba gritando 100 gaviotas gaviotas <laughs> pero es que antes de salir se pusieron a cantar en algún lugar a capela no uh -huh. entonces estuve a punto de salir y tocar cinco gaviotas en algún lugar y luego todo mi concierto ¿no? <laughs> bueno esto que yo lo llevo con cierta eh, Gracias, Diego lo lleva fatal. Ya. Entonces, muchas veces me dice: Joder, es que hacer un disco de un canto nos va a llevar tres años y, y. Para que nos pidan esos ojos negros. Exacto. Que es una canción preciosa, pero que, que es. ya es de otra época. Pero bueno, la puerta mm. no está cerrada. Voy a ponerte en un pequeño aprieto, Miquel, es pequeño. Y de todas maneras, nada de tensión, hay varios miles de personas viéndonos y luego eso se queda colgado para la posteridad, pero no te preocupes. Como la pata de palo de. <risa> Exactamente. <risa> Luego ya, ya tendrán que hablar con nuestros abogados. cuando... Yo te juro ¿Cuándo? que, que hubiera, me hubiera jugado. O sea, que, que eso se decía. ¿Hay, ¿Hay alguien que me pueda mandar por WhatsApp toda la verdad sobre la pata de palo? Eh? Pita. Soy ¿Es todo, verdad? Soy, soy todo oídos para el WhatsApp. Es verdad? pata de palo, ¿no? ¿Ves? O sea, se confirma. Bien, 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 pues ya, está, ya está, ya está. Era un rumor, ¿no? eh, a lo mejor no había que airearlo. Tranquilo, Miquel, que... De esta no, no acabamos en, en la cárcel. ¿Tú sabrías decirme cuántos discos de estudio tienes? No. No. De hecho, yo digo 20 y... 20. Uh -huh. Sé que son como 20, 27 o por ahí contando, recopilatorios. O sea, no, 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 no. no. O sea, discos de estudio con, con material propio, de Duncan eh, y Miquel cable. Y contando los dobles como uno, ¿no? Y contando los dobles como uno yo así a bote pronto yo creo que 16 ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Oh, vaya fans de mierda que no saben. <laughs> Son, son como, el de la pata de palo. Son, son, son como digo Vasallos, o sea. sí, 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 sí. eh, se han vuelto perezosos. Se aprendieron las 30 canciones de autobiografía y luego se han vuelto perezosos. Mm. Yo tengo aquí en mi cómputo, me salen, claro, lo, lo de contar a veces es complicado, porque el duelo lo cuentas o no lo cuentas. Yo lo he contado. Igual que escocesas. Efe, efectivamente. Entonces a mí me salen 8 de Duncan candú du y 11 en solitario. O sea, 19. 19. Muy bien, Bien, ¿no? Más, más luego los directos. Más luego los directos, las antologías, eh, los eh, de Juarezas. Sí, ahí. Este, el, el último. Este también. O sea, estos son 19 sin contar. O sea, yo creo que... Pero el triple que voy a hacer cuenta como uno, ¿no? El triple cuenta como uno. A no ser que haga como, como hizo Spristin una, una vez que sacó dos discos. Sí, efectivamente, que era Human Touch y, y, ¿Y, era el otro? y Lucky Town. Que los, el, y eso y se cuenta como dos. dos. Cuenta como dos. Y podía haberse quedado. En con un doble. En un doble, o incluso podía haberse guardado en casa y hacer el siguiente, porque son los dos <laughs> peores. Sí, 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 sí. Además, <laughs> sí, sí, pasaron como sin pena. Pero ni bueno, vaya, ¿no? con tu triple no va a pasar eso, porque nos, nos consta todo. ¿A ti alguna vez te ha dado la sensación, amarga o no, de que con la marca de Duncan Doo habrían tenido más presencia Hombre. algunas de tus canciones en su Claro. No me cabe la menor no cabe duda. La menor duda. Sí, 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 sí. Y también lo llevas con deportividad. Además, es algo que me han dicho siempre, pero uh -huh. me lo han dicho en la compañía. Si esa canción fuera de Duncan si esa canción no hubiera sonado en los tiempos que sonabas en 40 principales. Ya. Tal. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Está, yo, o sea, yo creo que hemos hecho, tanto Duncan Du como yo, mejores singles ahora que cuando éramos número uno en 40. Pero claro, ahora, ahora ya no sonamos en 40. Uh -huh. Sí, la verdad es que lleváis lleváis unos últimos años yo o sea, que si que mañana se hubiera sonado en 40 principales, uh -huh. en los tiempos A, yo creo que hubiera sido un mega hit. Uh -huh. Es que mañana es muy buena y sí, es muy hit. ¿no? Sí, y, 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 no, no y no sonó en 40 principales. Es... Sí, no sonó en 40 principales. Estoy en 40 principales, pero porque, porque. A título de ejemplo, sí. Sí, porque, porque en la época de un canto solo existía eso. Uh -huh. Y los éxitos se medían. <laughs> por <lo que> decías, <laughs> número, ¿Cuántos números uno tenías en 40 uh -huh. principales? ¿no? ¿Cómo sale? O sea, yo creo que es como, como eh, el. El estribillo Plus Cuan Perfecto. Mañana. No sí. sé cómo lo ves tú. Sí, exactamente. ¿Y eh, o sea, escuchas es ese estribillo? Sabes y dices cuando... que ya, ya puede pasar lo que, lo que sea, sí. que no hay forma de tumbar esta canción. Me, no es tan esta, bueno de estribillo. Teníamos ya el, 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 el disco Ciudades de Paso, 2000, 2002, 2003, por ahí, ya escrito. Y ya tenía un hit que era en el sur. Ya todo el disco maquetado, toda la compañía encantada. Tenemos un single eh, en el sur, súper bien. De papá, y de repente, un día pasando al perro, uh -huh. Genialidad, me eh. viene el estribillo. Y yo solo empiezo a cantar. Na, 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 na. En mi cabeza, ¿eh? digo, ¡hostia! Te, te lo juro, ¿eh? Uh -huh. Entonces, no había móviles. Claro. Corriendo a casa mis padres con el perro, que tenía un radio cassette para grabar a todo antes de que se me olvidase la melodía. Uh -huh. Y ahí supe que tenía un, un estribillo espectacular. Y entonces. Ese es el ejemplo de cuando te, te cae del cielo algo muy grande y luego tienes que construir algo alrededor. Lo demás, ¿no? uh -huh. Lo demás es la estrofa, uh -huh. que creo que me sale también bastante bien. Sí, sí, sí. Pero. Sí, no. No, no le pero, vamos a quitar mérito. Pero primero fue el estribillo y tuvo muchas, estrofas, tuvo uh -huh. muchas formas, no, no sabía cómo llegar. La cosa es que pase rápido para llegar al estribillo, que es uh -huh. un estribillo eh, grandilocuente, ¿no? Que va subiendo y tal. Y me acuerdo, le mandé el, le mandé el estribillo a Corman que era el que entonces me hacía las letras sí. antes de tener la estrofa, pues casi se desmaya. Y me mandó una letra que fuimos retocando. La, la letra final, o sea, metí bastante mano porque no, no, no. Y después un día, un día me dice, me llama y me dice, oye, ¿tú te atreverías a decir la mañana de mañana mañana? O sea, tres veces mañana seguidas. Y yo digo, pues no sé. <laughs> Y fíjate, yo creo que es el, el, el momento clave el momento de la canción. El momento culminante, ¿no? sí, Siempre sí. Te quedará sí, sí. mañana la mañana de mañana. Exacto. Pero en principio, como pidiéndome permiso, ¿no? Es un poco. Uh -huh. Y luego construimos la estrofa, que también quedó como muy bonita y tal, y, y, y nació, de, yo creo que la mejor canción que he escrito en solitario. Fíjate. Uh -huh. no es, mi, ma no es mi mayor hit. ¿Necesitas consultar la letra eh, o te la sabes? Sí, sí. <risa> <risa> Pero por si acaso. Luego al final los que los que lleváis las, las letras en el atril no miráis al atril, no. eso está eso está demostrado. Pero si no está Tu amigo Ricky Fowler lo dice siempre. Cuando cuando tiene conciertos de Gonsoda, yo, que para saberse las letras de gonzola hay que hay que saber latín. Sí. Y eh, a él le pasa que se pone el yo, atril y no mira, vale. Yo, mire yo para solo él. conozco dos dos artistas, tres que se saben todo. Quique González, que, que se puede saber 80 canciones, uh -huh. loquillo. Y Eva Amaral ¿Todos los demás? Manolo García, eh, eh, Iván Ferreiro... Bueno, estoy, estoy contando aquí algo que a lo mejor no debería. Sí. Todos llevan teleprompter, <laughs> letras, por todos los lados. ¿no? Y, pero es por la seguridad que te da. Claro. O sea, yo tengo aquí mañana, ¿no? Entonces empezar cantando mañana y tal, y, y a lo mejor la miro. Como de repente mire así, y está puesto tu nombre en los labios, de repente me... Me, 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 me puedo trabar completamente, ¿no? Uh -huh. Luego hay algunas que no me sé de verdad. Yeah. Intacto, por ejemplo. Una uh -huh. letra larguísima, no me la aprenderé en la vida. Entonces, esa la tengo esa la es que Esa la tienes que mirar, ¿no? Eh. Yo, yo, bueno, Berrio, también. Eh, era incapaz claro. de, de salir sin letras. Uh -huh. Yo tardé en descubrir que Manolo García utilizaba Teleprompter. Pensé que se la sabía. No, y no, saberse no, no. todas las canciones de Manolo García o sea, es como saberse El Quijote, ¿no? Exactamente. O sea, no, no, o sea es sumas... Bueno, ahí pasa un poco lo mismo. ¿eh? Yo empecé a llevar las letras ya en solitario. Uh -huh. Cuando se me empezaron a acumular en la cabeza muchas letras y, y la edad, me imagino. Uh -huh. <laughs> Vamos a escuchar bueno, la mejor canción, según su propio autor, sí, 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 de sí, sí. A ver, a un minuto de ti eh, es, buena. es buena y además a un minuto de ti me salió de golpe. Eh, con mi paréntesis, o a sea, un minuto de ti estaba en casa de... Muchas canciones nacieron en casa de mis padres. Ajá. Tenía un, un, en, mi, en mi ex cuarto, bueno, todavía sigue igual que cuando me fui, en el secreter tenía un, un loro de estos típicos, con, sí. con doble pletina y con micro, grababas track y entonces grababas, entonces yo tenía una guitarra en casa de mis padres y es que tenía que ir y grababa así en una cinta de cassette, ¿no? Y a un minuto de ti salió entera, o sea, estaba así tal, y tal y de que voy siguiendo entera, ¿no? estrofa, puente, estribillo en, en Ajá, una que... sola, que la tengo tienes la maqueta ¿Eh? o sea, la, la original de ah. my goodness, my goodness", entonces hacía en inglés <laughs> eso lo tengo, ¿no? por ejemplo, se salió de, de golpe esa creo que es, esa es mi mejor entre esta y mañana lo Ajá. que pasa es que la letra de mañana creo que es mejor que la de un minuto de ti, por eso creo que en cómputo general, mañana es, es la mejor mm. canción lo cual me jode porque es del 2003 y ya han pasado unos años y no, y no la y no la mejorado de hecho en, en amigos el de pies en, anterior sí, sí, es, en amigos de guardia eh, todo el mundo quería hacer mañana pero a lo mejor a, a, seis había tortas había Ajá. tortas eh, y la primera que, que se lo pidió fue Zara entonces uh -huh. era bueno mañana Zara pero luego venían otros, mañana no ya está vale tal. Uh -huh. hasta que llegó Leiva y dijo mañana no no es que está Zara es que yo solo quiero mañana uh -huh. Joder, pues. Y tuvo, y tuvo que ser un. Y entonces Ricky dijo, pues que la canten los dos. Y, y la verdad es que fue un, un acierto, ¿no? Pero sí fue la, la canción más solicitada, o sea que no ando descaminado uh -huh. de que no, no. Pero en los tres últimos discos hay cancionazas, eso que te Mi que mejor disco, el... no me lo vas a preguntar, pero yo te lo voy a decir. Sí, venga. Mi mejor ¿Cuál di... es tu, primer, tu mejor disco? Corazones. Mi... Corazones, ¿ves? Pero además eh, lo tengo clarísimo, lo eh. clarísimo, porque el tiempo cura. Pues siempre, afortunadamente, siempre pienso que el mejor disco es el último y lo pienso de verdad. Si no, fíjate, sería uh -huh. una frustración terrible sacar un disco sabiendo, joder, si es mucho mejor el de... Pero La no, febre. siempre pienso que el último, y además me lo creo, es el mejor y lo defiendo, pero luego el tiempo va poniendo a cada disco en su sitio, ¿no? Uh -huh. El Hombre Bala me parece un grandísimo disco. Pero yo creo que mis, mis tres mejores discos, y en este orden, son Corazones, Detalle del miedo y el abrazo del erizo. Qué bueno. Cada uno por diferentes motivos. Pero Corazones creo que es el, el disco más desgarrador, honesto, el que más me describe, el que más me identifico. Toco todos los instrumentos, que era un sueño muy perseguido. Eh, me parece un disco... Mi mejor, si solo si tuviera que salvar un disco y borrar de la memoria a todo el mundo, en fin, una utopía como la pelisa de los Beatles, uh -huh. salvaría a Corazones. Uh -huh. Mañana, que aquí me. Perdona que estoy un poco afónico, ¿eh? En se dice que estoy un poco nervioso y no, no, me, y no, no, no nos lo no. íbamos a creer. Eh, de hecho, lo bueno del estribillo de mañana es que va subiendo, de la, el estribillo va como creciendo, entonces, claro, acaba muy arriba y eso obliga a que la estrofa está, empieza muy abajo. Y a mí eso me pareció una pequeña genialidad también. Que cuando vino a cantar la Zahara. Le quedaba, le quedaba bajísimo y con casi todas las chicas del disco eh, negociamos, de los, ne, negociamos las tesituras antes con Amaya, Ojos Negros la cambiamos y tal y Zara me dijo bueno, me, me va bien la original y cuando fue ahí me dijo hostia queda muy bajo muy alto pero yo creo que le queda muy bien cantándola en Checoslovaquia porque Zara canta puede subir muchísimo <laughs> ...el arte es otra pequeña finalidad. <laughs> ...es que este, esta canción tiene muchas pequeñas finalidades. Hemos, hemos obligado a firmar un contrato... ...por el cual se comprometía... ...a terminar de cantar mal... ...desenfundo mis palabras... ...tan despacio... ...como puedo... ...viéndote... ...leo propaganda... ...del sol sobre tu cuerpo... Al atardecer, aparcados muy cerca de un río que sonríe igual que tú. Quiero verte amanecer, verte anochecer si ayer y hoy nos da la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana junto a ti. A ti. Es que si no, no da tiempo de hablar más. Pero ves cómo, cómo va el estribillo, cómo va subiendo y en el momento clave, la mañana de mañana. Sí, 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 sí. Ese, es el, ese es el punto de inflexión. ¿no? Sí, sí, sí. Luego eh, la parte de las calles más oscuras de Madrid también lo, lo reescribimos varias veces. Esta letra es, es un 10. Yo creo que es la, la letra que más me gusta uh -huh. del repertorio que hemos hecho con Manillo. Qué bien. Visto con, con la distancia, decías de que el tiempo coloca cada cosa en su sitio y aunque hace dos, dos años habrías dicho, tengo disco nuevo y es mi mejor disco, ahora dices, no, mi mejor disco es Corazones. Visto con la distancia, ¿por qué...? Y eso que no tiene ninguna canción... Y, es verdad, no tiene, no tiene ninguna canción así como i, icónica, porque pero, a lo mejor es más Pero disco. Es, que es un poco como Revolver. ¿Sí? Dime una canción icónica, en bueno, claro, los Beatles son los Beatles, pero ah. realmente en Revolver no hay un... de los bueno, bueno, exceptuando Yellow Submarine, que, que, es que, que se la disco. podían haber, sí. sobre todo teniendo um, Paperback Writer, que la sacan como sin que la parte, sí, ¿no? y sí. Rain de cara B. Pero, uff, es que cuando nos pongamos a hablar de los Beatles, sí, nos, los nos, da, nos dan las 12 de la noche. Pero. Sí. pero ¿Has visto el documental de Paul McCartney? Oh, dos, veces. dos veces. Dos veces. O sea, dos veces seguidas, porque cada, son como cinco capitulitos. Sí. Y ahora estoy contando, tachando los días que faltan para ver. La peli de siete horas de, de, de Lady It B. B. Uh -huh. Y te dejaría huella, lo comentaba aquí Guille Galván, ese momento en el que Paul McCartney dice las canciones tenían que ser tan buenas como para acordarte a la mañana siguiente de lo que habías tarareado en un momento en el que no es que no existiesen móviles, es, es que, que no existía me, nada. yo me, me identifiqué un poco con eso porque, eh, yo, porque un poco era parecido, ¿no? Eh, ahora con el móvil todo es mucho más fácil. En esa época, Tenías que acordarte, tenías que... Ir. Yo me acuerdo cuando se me ocurrió pasando al, a, a, eh, Entonces era Napoleón, un Bull Terrier, bastante lejos entre mi casa y casa de mis padres. Y dije, está más cerca casa de mis padres. Entonces fui hasta casa de mis padres tatareando la canción todo el rato uh -huh. eh, para que no se me olvidase. ¿no? He soñado o sea, varias veces eh, con canciones. Uh -huh. He sido consciente de que... Pero luego nunca, como Paul McCartney y Yesterday, he conseguido uh -huh. despertarme y... Pero es, he soñado y era consciente en el sueño de, joder, qué canción más buena tengo. Me voy a acordar, me voy a acordar, me voy a acordar, nunca. Y te despiertas y, ¿Eh? joder. Es que, es que despertarse con mm. yesterday debe ser una cosa. Sí, sí, sí. <laughs> es una cosa importante. Te iba a decir, visto con la perspectiva del tiempo, como sí. te decía, ¿por qué crees honestamente que tuvisteis tanto éxito, Duncan? Mm. Eso seguro que lo sabes tú mejor que yo. Eh, no lo sé sí, sí, pero yo... tu opinión es infinitamente mala <laughs> hombre yo creo que ese, eh, afortunadamente en el mundo de, este, de la música no, eh, no es una ciencia exacta y, y no es una fórmula ¿no? No, no puedes meter en un cóctel ciertas cosas porque a veces funcionan y a veces no en el cóctel de Duncan dú du, yo creo que estaba eh, buenas canciones una imagen curiosa y distinta a lo que había Uh -huh. En ese momento, en esa época tan ochentera, de repente unos chavales de Donosti con guitarras acústicas haciendo pseudo-rockabilly y, y hablando de Escocia, como que era cuanto menos llamativo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y no sé, la es que no lo sé, no lo sé. Eh, pero fue, fue muy bonito porque no fue buscado. Eh, ¿Le dabais muchas vueltas a todo? No, 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 no. O sea, sí teorizábamos, pero teorizábamos muy naivemente. Eh, decir, queremos ser esto y lo otro y porque fíjate fíjate cómo por ejemplo sobre la vestimenta no teorizábamos mucho sobre el look cosas de ese tipo no pero no nosotros no queríamos eh, no soñábamos con triunfar es ¿no? uh -huh. lo contrario a Operación Triunfo <laughs> eh, nosotros yo, yo estudiaba arquitectura eh, siempre pensé que mi oficio sería ese no uh -huh. y la música era un divertimento quieres decir que podrías haber sido un hombre de bien Sí, efectivamente, como, como como decía mi madre hasta hace poco. Ahora con el Ondas ya está... ya está... Ya empieza a estar convencida. Sí, 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 o sea, le ha costado 35 años sí, llegar sí, a la sí. conclusión de que su hijo no lo había no había tomado mala decisión. Sí, ¿no? sobre todo porque se lo dan también a Gabilondo y claro, que, es que me den a mí una cosa igual que Iñaki Gabilondo, que es como su Ajá. top, es como lo max. Es admiradora tu madre más de Gabilondo que de ti. No, no, yo, no. Creo que, yo creo que... Pero <laughs> bueno, pero parecido. Y, no, hombre, y esto me desenfoca de es la. Paisano. Sí, es paisano. Eh, no lo sé, eh, porque en esa época, bueno, y siempre que en la música en España y en el mundo algo ha funcionado. Luego se ha intentado hacer copias uh -huh. y ya no funcionan, ¿no? Eh, Metes en la a lo mismo y, y, y ya no hay. Hubo grupos parecidos a Candú, La Guardia. Uh -huh. eh, no sé. Es curioso porque. Siempre pensé que Dunkandú era un grupo que no había dejado huella, ¿no? Como otros, como Radio Futura, por ejemplo, ¿no? O como Gabinete. Mm. Probablemente porque no lo han dejado eh, tan fuerte, ¿no? Pero ahora al hacer Amigos de Guardia, y vuelvo aquí, este es el disco que, que lo resume todo, me he encontrado con eh, que mucha gente joven eh, me ha hablado muy bien de Dunkandú en términos... Por ejemplo, Soel López me dijo, la primera canción que aprendí a tocar fue Cien Gaviotas. Mm -hmm. Hostia. Eh, y y Zara también. En mi casa solo soy de un candú y yo nací. No, o sea, que, que sí de. O sea, no fuimos sí conscientes. Sí, pero en, en la época no, no, no fuimos conscientes. ¿Ha habido algún momento a lo largo de tu trayectoria en que este hombre tímido y vergonzoso que, que no quería salir al encerado eh, se ha sentido abrumado por el éxito? Ah, sí, alguna vez. Alguna vez eh, a un concierto. Eh, hay un momento eh, y volvemos a los 40 principales no desentonamos mucho porque tú trabajas en la SER ¿no? bueno, sí, un poco ya, ya, ya me chivaré de las cosas que dices vale, eh, cuando fuimos por primera vez número uno eh, que curiosamente no fue con 100 gaviotas fue con No puedo evitar blanca? pensar en ti ah, el segundo single del uh -huh. LP Canciones coincidió eh, los números uno eh, se anunciaban un domingo me parece, un sábado, no sé y ese domingo tocamos en... en, en Había una cosa que se, que se llamaba el Gran Musical, sí, que era un claro. concierto matutino. Uh -huh. Y nuestro primer gran musical fue en Valencia en Fallas, una mañana, un domingo por la mañana, eh, con nuestro flamante primer número uno en 40 principales. Y ahí fue el primer momento que Diego y yo nos dimos cuenta de que, hostia, aquí hay miles de personas cantando el estribillo de la canción. Y fue como... Fue la primera vez que tuvimos que nos dimos cuenta de que, de que éramos famosos, ¿no? De que algo estaba pasando. Uh -huh. Qué guay. Y en ese gran musical estaba Radio Futura, que para nosotros eran como dioses, ¿no? Y Radio Futura solo venía a saludar, porque en esas cosas tocaba un grupo y luego había tres o cuatro que pululaban, uno hacía un playback, otros saludaban y salir a tocar con Radio Futura ahí en el a pie de escenario, joder, uh -huh. estaba pues como como ver, ¿no? Fíjate. Siempre fuimos muy mitómanos. Te iba a preguntar precisamente por eso, porque es muy bonito ver. Y soy. Que, es muy bonito ver toda esa chavalería. O sea, chavales y chavalas que, que en la época de Duncan Du eran niños, o en el caso de Zahara, bueno, es que Zahara estaba naciendo. Sí. Eh, Amaya no había nacido. Amaya no había nacido. Entonces es muy bonito darte cuenta de que eres mentor y espejo para mm. mucha gente, pero supongo que tú también. Eh, el, el ver esa circunstancia te ha hecho pensar en aquel Miquel de veintipocos que quería mirarse en músicos que le habían antecedido. ¿no? Claro, yo en el, en el, bueno, lo he dicho muchas veces, pero yo quería cantar como Jaime Rutia. Y, uh -huh. y en, en todos los primeros discos, de, de, sobre todo en, en Portieras Escocesas, yo ponía un poco la voz de, de Jaime. ¿no? Yo quería cantar como él. Era mi, mi, mi gran referente. ¿no? Eh, Víctor Aparicio era... Pf, era Dios, eh, o sea, realmente idolatrábamos mucho a nuestros ídolos, que nos llevaban dos años, ¿eh? o claro, tres. que hay Y fue curioso porque eh, los acabamos conociendo, los teloneamos, y luego los telonearon ellos a nosotros, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, los coyotes. Una vez tocamos delante de suyo en Zaragoza y fue una revelación. O sea, nos pareció, aquí nos pareció como tocar con los Beatles, ¿no? Uh -huh. Y, y, y nos dejamos empapar muchísimo por esas influencias. Los coyotes, Gabinete, eh, sobre todo esos dos a nivel nacional. Luego, evidentemente, Elvis, los Beatles. Eh, los Beatles fue una referencia constante. Autobiografía, quería ser El Blanco, o sea, eh, Canciones, quería ser Robert Soul. Yo quise hacer Revolver con corazones. Los Beatles ha sido... Referente constante, ¿no? aunque yo ahora mismo mi gran referente es Bob Dylan, eh, eso, esto ya es más de, de mi carrera en solitario. Como Duncan Du, quizás el, el máximo referente fue Elvis, que fue el que nos empujó a hacer canciones, y luego los Beatles, uh -huh. y luego eh, Gabinete Caligari, sobre todo. ¿Le preguntarías algo en concreto a Paul McCartney sobre la escritura de canciones, si lo tuvieses a mano? Hombre, Paul McCartney es un genio. Antes te he dicho que estamos los, los artesanos y los artistas, ¿no? Sí. Y Paul McCartney es un artista. Y eso que cuando le ves ahí cómo explica con el piano, ¿no? pones tres dedos, aquí está el do, aquí tienes do, aquí tienes fa, aquí tienes sol, ya puedes hacer canciones, sí. ¿vale? De, de puta madre. Sí, parece sencillo, así he visto sí, parece sencillo. Sí, sí, no, no, se juntaron ahí dos, 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 genios, ¿no? Yo creo que McCartney es un poco más genio que, que uh -huh. Lennon. Es más músico, ¿no? Sí. Sí, sí, tiene más. Lennon tenía genialidades un poco generales, ah. pero McCartney musicalmente hablando es un, es un genio. Vamos a hacer una cosa, Miquel. Como no quiero eternizarnos, que nos eternicemos, aunque mmm, aquí todo el mundo está encantado, pero bueno, a, habrá que, que ir pensando en que la gente tendrá que, que cenar y esas cosas que, que se acostumbran. Voy a decir lo primero: eh, la buena noticia, aunque muchos la sabréis, que ya hay primeras fechas para la presentación de Amigos de Guardia, ¿Ah, sí? que empezáis en Donostia. El 9 de enero en el Cursal. Eh, hombre, eso me da vértigo. Ahí tendré... Eh, Miedo escénico. Eh, sí, yo nunca hubiera, nunca hubiera empezado la gira en Donostia, pero uh, así, ha, así ha salido. Uh -huh. Y, y eso me pone, además, <laughs> chascarrillo. Eh, o sea Realmente el Cursal me queda grande. O sea, el... <laughs> Mi, mi territorio es el Viterio Eugenia. Claro. Y cuando nos contrataron, Valcursal estaba forao. Era, bueno, tranquilo y tal, que. ¿Cómo se el Cursal? Wow, sí, el Cursal <laughs> es en 1800, ¿qué tal? La hombre que está forao. Y causa de esa forao. Claro. Y, y. Bueno, estoy contando esto con una sonrisa porque la entrada va muy bien. Qué bien. Y, y yo creo que vamos a agotar. Y eso para mí es un subidón porque con Duncan du lo agotamos, pero yo no. Para mí va a ser, van a ser palabras mayores. Ajá. Uh -huh. 9 de enero, Donosti es una ciudad siempre maravillosa, si hay concierto de Mikel Enchant. Además va a haber invitados, cosa que no Ahí. va a ocurrir en las demás fechas. Ahí lo dejo caer. 21 de enero Gijón, 22 Vigo, 18 de febrero Bilbao, 17 de marzo Madrid, 24 de marzo Barcelona, 25 de marzo Girona y demás fechas se irán eh, actualizando en la página web de este señor. Sí. Vamos a hacer eh, solamente dos cosas. La primera... Voy a poner un poquito más a prueba a los aquí presentes que hemos creado, que es el, los fans, y voy a pedirte una canción difícil eh, que no voy a presentar ni vas a presentar tú, eh, que es esta última de la que habíamos hablado, que no tiene estribillo. Ah, está en pida. Ay, coño, no lo tenía que... Es como se... Otra, va, va. Car... Otra característica mía es ser un metepatas curioso. Me ha traído más de un disgusto. ¿eh? Vamos a escuchar estampido de Miquel Erenchun. Si no la conocéis, podéis buscar en Spotify y descubriréis que está incluida sí. en eh... su disco de 2010, que es, uno... es tu segundo disco sí. favorito. Este es un disco eh, también fundamental porque fue un giro eh, total en mi, en mi carrera. Y premeditadamente traté eh, de no hacer eh, ninguna canción con estribillo. Cuando presenté el disco y en, en Alfonso, que es mi, mi hombre de confianza, me dijo: si pues sí, pues no hay ni un single, esto es. Esto es, esto es, esto es, es tu, tu, tu tumba. Uh -huh. eh, no le faltaba razón. Eh, entonces escribimos a toda velocidad a Ángela. Que por eso le tenemos un poco de paquete, porque la escribimos en plan: bueno, hay que hacer un single como sea, ¿no? Ah. Si quitamos a Ángela de la ecuación, el resto del disco no hay ni un estribillo, ¿no? Y es algo premeditado que lo hicimos a posta entre Corman y yo, y yo creo que es un disco precioso, es un disco que, eh, que me granjeó mis primeras buenas críticas, uh -huh. que me posicionó donde estoy yo ahora, y no me cabe duda que muchos de los que están en Amigos de Guardia están. Por todo lo que ha venido después de este disco, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, Estampida es un ejemplo. Estampida, no hay misterio, pero es muy bueno. Claro, la cosa es que no tenía que haber dicho el título, ¿no? Que no sale hasta el final. Las letras también son muy buenas. Concendido el televisor, desde que empieza a anochecer, hasta que araña nuevamente el sol, el objetivo es no pensar. en ti, ni un segundo en ti, verte dormir y no pensar en ti, Encontrar encontrado un buen lugar. En la oscuridad, viejas series de reposición, horas de publicidad. El insomnio es un documental sobre la caza mayor. Ella se alejó y yo me alejé, sin movernos de aquí. Encontrar buen lugar en la estampida, en la estampida. Están, me mato. Este es un ejemplo de canción que va creciendo, que no es simétrica, y mira, cuando, cuando saqué este disco. Me llamó Leiva para decirme, me, me encanta el disco y la que más me gusta es Estampida. Mira. Cuando le llamé, 12 años después, para grabar, le dije, ¿haces Estampida? Uh -huh. Dijo, no, lo quiero hacer mañana. Dijo, <laughs> estampida, yo creo que lo hubiera. Son estos cazadores de hits. Estampida eh? le hubiera venido muy bien. Uh -huh. Bueno, para la segunda parte. ¿La segunda parte? Ya, o sea, Tienen mucho trabajo en tu compañía, el disco triple, la segunda parte de Amigos de Guardia, el nuevo disco de Un Candú. Eso sin seguir hablando. O sea, que como prolongásemos la, la conversación, seguían saliendo proyectos discográficos con Miquel. Vamos a hacer una cosa, si os parece, a los aquí presentes. Me encantaría si tenéis alguno preguntas que sean lo más concretas posibles para, para Miquel, aprovechando su bonomía, su disposición y su amabilidad. Se ha venido desde Donostia, aquí te lo vamos a agradecer siempre, ya al, al margen de, de, de bromas. ¿Nos apetece alguno alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Eh, todo lo que siempre quise saber sobre Mikel Edenchuno y nunca me atrevería a preguntar. ¿Alguien por aquí? Como estáis con las mascarillas, yo no sé si alguien se sabía la letra estampida. Hay gente que dice que sí. ¿Alguna pregunta? Desde las Desde redes la... sí que tenemos preguntas y una es, por ejemplo, ¿cuál fue tu relación con Hombres G? En... Eh, es que tengo muchas puedo contar muchas cosas. Eh, estaba en la boda de dos de ellos y ellos han estado en mi boda. O sea, hemos tenido eh, siempre muy, muy buena relación. Eh, eh, nosotros somos posteriores. Cuando nosotros empezamos, ellos ya eran muy importantes. Y de hecho, cuando eh, nos propusieron grabar con Paco Loco, o sea, con perdona, Paco, con Paco Trinidad? Trinidad, el que ha hecho hombres G. Uh -huh. Y. Pero tardamos en conocernos. Eh, la primera vez que yo conocí a David Summers vino a un concierto, en, yo creo que era en Gandía, de la gira de canciones. Y, y bueno, pasó a Camerinos y ahí, ahí nos conocimos. Y bueno, pues desde entonces empezamos a tener una, una muy buena relación. Eh, aunque sí que es verdad que a nosotros nos, nos metían en ese paquete y nosotros, como que no queríamos, ¿no? Éramos mm. como, no, nosotros no somos hombres G. ¿eh? Nosotros somos más serios y tal, ¿no? Queríamos un poco. Bueno, era, era un poco el rol. Sí. Duncan Dunn no, no nos gustaban las bromas. Uh -huh. Era un, un claro. grupo que sí le gustaban las bromas, ¿no? Y nosotros eh, nunca sonreíamos, mirábamos al suelo, eh, éramos tristes. Las en blanco y negro. Eso y es. Entonces, cosa. nosotros, sí, nos caen muy bien los hombres G, pero no uh -huh. tenemos, musicalmente no tenemos nada que ver. ¿no? Era... ¿No haríais una gira conjunta con Taburete? No. <risa> <risa> ¿Ves cómo soy yo mal queda? Eh, no, 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 eh, no por nada, pero eh, bueno, con Hombres G teníamos muy buena relación personal, pero musicalmente yo creo que estamos eh, alejados, ¿no? Aunque compartíamos público, evidentemente, uh -huh. ellos, eran, ellos vendían más y teníamos y tenían más fans, o sea, no nos no podíamos ni comparar, ellos uh -huh. eran unas grandísimas estrellas. Eh, pero te digo, tenemos una muy buena relación que hemos seguido manteniendo y yo ahora les he teloneado un montón de veces, ya como Mikler Enchun, uh -huh. en España. ¿Más preguntas? Y en América hice una gira una vez con David Summers cuando no existían hombres G. En ese uh -huh. G fue un momento que se separaron. Sí, es verdad, claro. Eh, a lo uh -huh. mejor 10 años. Ocho, sí, 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 un, sí, un momento. Uh -huh. Y ahí coincidí dos veces y giré varias veces con él, como David Summers y como michael que uh -huh. era muy, muy gracioso. ¿Y quién era teloneado de quién? Nadie. Íbamos, íbamos cuatro grupos. Eh, Miguel, Mateos, con el que ya habíamos hecho una gira de un candú hace mil años. Enanitos verdes. Eh, David Summers y yo. Y entonces cada día. Os cambiabais el orden. Eso es. Uh -huh. Para evitar suspicacias. Eh, no, porque nadie quería tocar el último. <risa> <risa> Más preguntas. A Fátima le gustaría saber dónde te ves dentro de 10 años. Espero que en, en un escenario o en un estudio de grabación o en un sitio como este. Eh, siempre pensé que la música eh, no, no iba a ser para siempre y que yo me iba a acabar dedicando a la arquitectura tarde o temprano, entre otras cosas porque me gusta mucho. Pero yo creo que desde corazones más o menos fue cuando ya decidí que no, que para qué que me iba no. a engañar si esto es lo que más me gusta y además... Ya se convirtió como una especie de, de droga, ¿no? una necesidad que tengo de estar constantemente escribiendo y grabando, ¿no? Y yo me miro en el espejo de Leonard Cohen, de Bob Dylan, en el sentido de que, de que no van a parar nunca, ¿no? Y uh -huh. yo igual. Muy bien. Estamos, estamos, a, favor, ¿eh? estamos a favor, Estamos a favor. Por aquí adelantaría una pregunta presencial que si que te están acercando el, el micro, en, en diez segundos te llega. Hola, hola. Yo quería darle las gracias a Miquel por todos los directos que nos hizo en el confinamiento y preguntarle qué recuerdos y qué sensaciones te quedan de esos días. Uh, pues esa fue la parte bonita del confinamiento, ¿no? Eh, la verdad es que todo nació de una manera, no sé ni cómo nació, no sé cómo fue la primera, mi primera intervención en Instagram, pero de repente me di cuenta que. que Realmente era muy egoísta. O sea, eh, a mí me ayudaba a centrarme y a, a no estar en pijama todo el día y a dejarme llevar. ¿no? El saber que tenía como una especie de mini concierto cada día, ya pues me vestía, eh, me arreglaba. Eh, uh -huh. Ayer salí esta camisa de Siena, que la tenía como de mi hija mayor. <laughs> bueno, no mi hija mayor, la hija mayor con la que vivo, porque tengo uh -huh. una talla más mayor. Me decía, ahí está, eso ya te pusiste. Ahora este. Entonces, teníamos esa... esa ese gusanillo entonces uh -huh. eh, me vino me sentó muy bien eh, personalmente luego me consta que a mucha gente eh, también le sentó muy bien entonces uh -huh. fue como un, un juego recíproco no uh -huh. y lo, lo tengo con, lo guardo con muchísimo cariño era, era un momento muy especial además era los días giraban en torno a eso no llevábamos como una rutina muy estricta a la mañana hacíamos todos gimnasia no sé qué luego leer bebíamos una película juntos ta, 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 y luego venía el concierto uh -huh. Claro, y era el momento en el que dejabas el chándal claro, y te el ponías que, el guapo. Exactamente. Eh, además, entero, ¿no? no solo de parte de arriba. Mucho... No te digo porque hice, hice más de una entrevista en Zoom en pijama solo con lo de arriba. Ya. Pero aquí había que ver a cuerpo entero. Claro. ¿no? Y entonces era el miniconcierto, concierto. Claro, estaba yo y estaba mi mujer y mis tres hijos al otro lado del teléfono. Es uh -huh. que la verdad es que ahora lo recuerdo y, y hostia, fue, fue muy, muy bonito, ¿no? Y cómo improvisamos ahí en el. En el, en el sótano bueno, donde guardo las guitarras y los discos, el primer día buscando, ¿dónde? A ver, ¿dónde? Uh -huh. Aquí. Y luego ya al final ya se ha quedado como, ya, ya en mi casa ya estás puesto la silla que uh -huh. pusimos en el primer día y una lámpara de Ikea Grandota que bajamos de arriba, y ya se ha quedado, y el trípode. O sea, yo ahora uh -huh. ya cada vez que... Tengo ya que grabar, el set. Cuando yo voy a grabar un saludo, <laughs> oye, que grabes un saludo para... Ya voy a mi set. Uh -huh. Ya tengo como el set. ¿no? Y, y de hecho han venido... Posterior, ya eh, algún fan y alguna que, que querían ver, dígame dónde grababas y tal, ¿Lo ves ahí, uh -huh. siempre te desencantas, ¿no? Sí, eso, estoy, tal. Eso, es <laughs> eso, un eso. Puta esquina. Ahí. <laughs> pero, pero, eh, ese eso fue eh, ese momento y luego, eh, después de eso cenábamos y comentábamos, ¿no? no pues uh -huh. era, estaba, te ha gustado y tal, y entonces ella me decía, jode hoy te han visto, no sé cuál, era la que llevaba la cuenta, y no sé qué. Uh -huh. Y luego, después de eso, ¡pam!, nos íbamos a ver un capítulo de alguna serie, los cinco, en el sofá. O sea, el, a mí el, el confinamiento, como me imagino que a muchos, eh, me sirvió de, de terapia familiar, porque yo llevaba eh, toda la vida fuera de casa, ¿no? Y de repente, tres, cuatro meses, 24 horas con mis hijos, fue... fue no, no, fue muy bonito, nos unió, uh -huh. nos unió muchísimo. Eh, se han creado unos hábitos en mi casa desde entonces que no hemos perdido, eh, muy bonitos, o sea... De ahí que tus hijos quieran ir a la entrega de ondas. Todavía no sé si pueden ir, necesito que me lo digan. Claro, mis hijos lo ven esto como un Oscar, ¿no? A la Ita le dan un onda, no sé qué es lo que se imaginan, pero quieren ya faltar a clase, venir... Eh, si nadie Está pensando que me voy a poner y ya quieren, quieren ver algo ahí. Es falta justificada, ¿eh? eso. No hay, no hay colegio sí, en el mundo sí, que, sí. Que, les, que les ponga falta a un hijo de un padre con un Ondas. ¿Alguna preguntilla más en...? Por ejemplo, de Raquel, dice si tocas la guitarra con este arte por ti mismo o alguna vez has recibido clases. No, no, nunca he recibido clases. Eh, mi, hermana, mi hermana mayor me enseñó cuatro acordes, la, <laughs> re y mi. Y yo me acuerdo con, con 12 años, 13 años, con una guitarra española, ¿sabes? cuando no pones bien y, y ahí metiendo horas y horas y horas, ¿no? Pa, me costó la vida, entonces yo... Como ahora con el piano. Ahora he empezado lo mismo con el piano. Mira, sí. el confinamiento empecé a tocar el piano. Ajá. Sí, ya he visto que, que estabas ahí y... cuando has llegado. Sí, y claro, lo mismo. Eh, no, no puedo tocar teclas negras. Y me, me he pasado lo mismo con el fa, ¿no? Eh, pero ya... Y ahora ya el fa, evidentemente, ya, ya me da igual. Y ya empiezo a tocar... Ya, ya puedo tocar re mayor que te una negra. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, pero sí, soy autodidacta total de la no, guitarra no. y del piano. Y de la batería y del bajo. Es que en corazones toque todo. Claro, claro eso no, me gusta es tanto. verdad. Uh -huh. Claro, solo lo pude hacer con Paco Loco porque nadie me decía quiero grabar. Nadie estaba dispuesto a ah, eso. No, no. ¿no? A Paco Loco, le haces eso y te ¿Que quiero grabar las voces en el baño, perfecto. Uh -huh. o sea, Paco Loco dice es perfecto que sí a todo. Para hacer las mayores locuras es, uh -huh. es, es, es el mejor, o sea, es el que mejor me ha sabido exprimir. Paco Loco. Qué bien. Alguna pregunta más por aquí o nos vamos a cenar. Eh... Sí, en sí. las redes sí que siguen ah. quedando. <laughs> Nos pregunta Manu si retomarás encuentros en tercera fase. Eso fue otro, otra además otra. De las, movida. Además de las ocho y cuarto cantar una canción o dos o tres, varios festivales que hubo por ahí también y tal. Luego de repente los sábados eh, despellejaba un disco, ¿no? Y... y la verdad es que lo dejé de hacer porque ya, ya nadie lo veía o sea, claro el confinamiento no la gente se aburría pero luego ya cuando sí. ya nos desconfinaron ya el único que ya el último que hice ya, ya había 500 personas viéndolo y dije ya está ya uh -huh. se han casado de mí Suficiente. y pues lo no dejé de hacerlo uh -huh. bueno. pero era 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 bonito porque era reencontrarme con discos antiguos y y, y sí quizás algún día lo retomé porque me quedan toda me quedan muchos discos. ¿Cuántos habían? 19. Dieci... 19. las 19, pues, pues hasta. No sé, sí, dónde, a ver. No sí. sé dónde. me quedé. Si, sí, si sí, el objetivo es Dylan, te faltan unos cuantos. Unos cuantos eh, te sí, faltan sí, tus sí. buenos 20 discos. O sea, que a lo mejor el triple lo tienes que sacar en tres para ir sí. sumando. Luego más. me falta el disco de versiones. ¿Te Pero falta disco otro de sueño. Versiones? Uh -huh. Te Has te estado dile. haciendo, yo a veces a la gente le pido que haga, le pido que haga versiones. A ti no te lo he, no, no te lo he avisado, entonces puedes eh, decir que no. Pero yo te he oído haciendo una versión cuando estabas probando sonido. Sí, es una versión que he hecho... Mira, no lo pensaba cantar, pero... Un bueno, no sé si te apetece. Si, o sea... sí, porque además es una canción que la he convertido... Eh, iba a decir una cosa, pero no... no... La has convertido en un poco tuya. Sí, y es que eso me ha pasado ya. O sea, hay tres artistas que admiro muchísimo y que se han muerto los tres. Y uno fue Manolo Tena. Y entonces durante una época hacía Marilyn, que era una canción suya, que la acabé haciendo mía, eh, qué te va a decir, de Rafael Berrio. Obvio. Y, y luego y está el esta. Tercero. esta. Esta es otra. Siempre la toco de nunca, nunca hay una forma nunca la toco igual. A veces con arpegio pero ahora lo voy a hacer sin arpegio. Si os dais cuenta no ha dicho ni la canción ni el autor. Pero yo creo que la vais a conocer ¿Cómo quieres ser mi amiga, si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa camelo si me mira, razo mi pie difícil mezclar agua y sed. Serio problema cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. queda el, el, el recuerdo de que esta canción eh, eh, la grabé como cinco días o así antes de que se muriese eh, y se la mandé. Ajá. Y me contestó su hermano, entonces hablaba con su hermano y me dijo, oh, Pablo la ha escuchado y se ha emocionado, le ha gustado mucho. Y tal. Y entonces ya... Eh, eh, la convertí y, y la, tocó, la tocó ya siempre en los conciertos. Qué bien. Pues una maravillosa despedida a los que no están y que siempre sean parte de nosotros. Y más, bueno, coinciden en fechas, en pues, un momento adecuado para acordarnos de ellos y de ellas, de toda la gente importante. Tan, tanto Pau Donés como, como Rafael Berrio estaban en mi lista de, de, amigos, de, de amigos de guardia. De guardia. Claro. Uh -huh. ninguno de los dos pudo, pudo estar. Pero uh -huh. cuando, cuando el proyecto nació, los dos estaban vivos. Uh -huh. Miquel Edenchun, llevamos hora y media, yo te había dicho eh, una ha hora, pero... Se queda un poco pero... triste, ¿no? Vamos a decir alguna broma. a <laughs> <laughs> acabar bueno, pero, un poco pero, más arriba. Pero tú eras el de las portadas en blanco y negro, sí, sí, bajo. ¿Tienes, ¿tienes, tenías a Diego Basayo de compañero de yo me grupo. Yo recuerdo haciendo las, las fotos de, de, de un candú de promoción cuando cuando éramos famosos y tal, y la compañía quería sonreír y tal, y, uh -huh. y, nosotros, y venía el fotógrafo y mirar a cámara y los tres. Uh -huh. tres. <laughs> era de, era de, dificilísimo que miráramos a cámara nunca, y de hecho las portadas, las primeras de Duncan candú, ya ves cómo son. No, sí, 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 son, son, como son. son bueno, bonitas. Y, y las mías. Uh -huh. eh, yo creo que no... No estoy... Ah, bueno, 24 golpes estoy mirando a cámara. Mm, es verdad. ¿Te habrías imaginado tener un compañero de grupo que terminaba haciendo vida política? No, no, pero no me extraña porque Juan Ra era, era, era el, el, el político del grupo. ¿no? Eh, cuando preguntaban una pregunta política, que a Duncan Du nos, nos, nos freían a preguntas por ser vascos <laughs> claro. en los 80, siempre se las pasábamos a, a Juan. ¿no? Cuando no, hablábamos claro. de Elvis. Bueno, tal, para, para. Pero, oye, ¿Y qué pensáis de ETA y tal? El le a Juanra y Juanra el contestaba, ¿no? Siempre tuvo ese punto político, le encantaba la historia. De hecho, cuando dejó el grupo hizo dos carreras, hizo derecho, hizo historias y, y era el que, el que mejor hablaba. Y, es decir, no, nunca me extraño cuando, cuando me llamo porque también tenemos muy buena relación con Juanra uh -huh. y eso que acabamos en juicios. Eh, pero, como Roberto Carlos. <laughs> como Roberto Carlos. Y su pata de palo. A, a lo mejor es la pata de palo de Joaquín Sabina. <laughs> eh, no sé qué te iba a decir. Eh, sí, que tenéis un buen feeling a pesar de que, ah, de bueno, que no que lo cuando, hubo cuando, en su momento. Que cuando nos dijo, porque Juan Ra trabajaba en, en la cucha. Eh, la cucha es una caja de ahorros, vasca. Uh -huh. eh, como la Caixa. O Caja Madrid. Uh -huh. eh, <risa> <risa> ¿Ves? Ya, estoy ya, ya me he olvidado de. Ya te del estás tono. metiendo. Eh, cuando me dijo, Caja, no, Caja pues me han llamado para presentarme por el PNV y tal, no, a lo que iba, que todo esto es para decir que no me extrañó. Uh -huh. y, y eso que nos dijo, eh. nah, esto es eventual. Eh. Eh, he pedido una asistencia de dos años. No vuelve a la cucha en la puta vida. Uh -huh. ¿Te han tirado los tetos alguna vez? Políticamente hablando, no, 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 más a mí la política me da una pereza terrible. No, no, no me va nada. No, me va nada. no, no, no. no Tiene ahí no, unos no, segundos de, de pánico, de, te han tirado los tejos alguna vez y has dicho, hombre, sí. Sí, 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 sí. sí, sí No, pero es que eh, mi último encontrado con la política fue una cosa que hice con Borja Semper y me dieron hostias por todos los lados. Y no, no, uf, ya no nada. Uh -huh. Pues es muy buen tío, ¿no? Es un tío genial, sí, no, no, sí, no es un tipo que además tuvo la sensatez de dejar la política. <laughs> y está más contento que nunca, ahora, ahora es feliz de verdad. Sí, sí, sí. Pero no, hicimos una cosa totalmente desenfadada y muy... Nada, me, me cantó un cacho de una canción mía, eso es todo, que hablaba de San Sebastián. Ajá. ¿Y canta bien? No. Pero es, esa era la gracia, que estaba cantando una canción que se llama Amara, que habla de un barrio de San Sebastián y, y él se presentó a, a alcalde de San Sebastián y además sí. se presentaba, hombre, él, él pertenecía al PP, pero se presentaba sin las siglas del partido, un poco huyendo uh -huh. de, de eso y a mí me parecía que hubiera sido un alcalde cojonudo. Y me dijo, Oye, ¿te importa que cante Amara? No, perfecto. Uh -huh. y ahí está, hasta ahí y ahí. <laughs> es que además coincidió con la salida de ya no me acuerdo de qué disco, o del hombre bala o del hombre sin sombra, sí. en el mismo día. Entonces todas ah, las sí. todas las preguntas eran oye, por qué apoyas el PP y tal? Y, <risa> <risa> en fin. Pues te voy a dar un dato divertido para finalizar la sí. charla y es que Borges Semper, que es un tipo muy interesante, ah, escribe sabes, libros de poemas. Que escribe libros de poemas, efectivamente. Es un, se puede ser político y sensible sí. solo, solo falta una actriz le encanta la arquitectura hablamos eh. de música muchísimo exacto y acaba de hacer una movida con Eduardo Madina, político muy interesante de sensibilidad ideológica distinta bueno pues a lo mejor te lo encuentras a la salida porque Eduardo Madina estaba presentando un libro aquí en la FNAC que no ha ido nadie porque estáis todos aquí <risa> pero <risa> pero está por aquí cerca o sea que, que para que veas qué pequeño es el mundo qué bueno Miguel Lorenzo, un aplauso para él, por favor. Muchísimas gracias. Estoy con la ranta de, de verdad mal, ¿eh? Pero no sé. Pues, Una petición. Alguna petición. Del, del Aquí público? me estoy mojando. Como, nunca sabe si es Pristin que es algo que me encanta cuando lo pide. Y sí, todo. sí, sí, Está sí. preparado y tiene comprados o a 50 tíos que levantan la letra que él quiere. Tú, tú lo has visto. ¿sabes? Sí, 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 sí. Yo lo he visto y hay algunos. O, o, o se sabe sin canciones como como Kike González. No lo sé, no lo sé. No sé si has visto un, un vídeo de Springsteen, porque yo sí que he visto conciertos en directo de Springsteen que le piden sí, a y y sí, sí, Aparece un La niño. La gente como ya lo sabe. Lleva claro, exactamente. Pero hay, hay un vídeo por ahí, alguno lo habréis visto de un concierto en en algún sitio de Australia que un chaval, un mocoso de 16, 17 años, le pide Growing Up y además le hace eh, gestos de que sabe cantarla. Y, y entonces, saca. con sus santas narices, se planta delante de Springsteen a cantar delante de Springsteen con 17 años, Growing Up. Qué y sale airoso. Yo he invitado a cantar muchas veces, ¿eh? de hecho, hace muy poco en Zaragoza, porque me pidieron una canción que no sabía. Y, eh, y ¿Cómo era esta? Libélulas, toca Libélulas, que es una canción que me encanta. Y entonces, ah, sí, sí, ¿cómo era? Y él estaba como tú. Y me la iba cantando, era como un teatro, ¿sabes? Como te van diciendo sí, más, ¿eh? sí, sí, como de la punta Y un momento que dije, oye, tío, sal. Y la cantó y la cantó bien. Mejor que vos dejes en perro. Bueno. <risa> <risa> ¿Alguna petición del oyente? Vases de Roma en Ginebra, claro que sí, esa canción me encanta. Otra que nadie ha cantado. Esa estaba en mi lista, ¿ves? ¿Ves? Algún día desvelaré mi lista de Ajá. las 20 que yo hubiera grabado. ¿Cuántas, ¿Cuántas han quedado de tu lista en la estacada? La mitad. La mitad. O sea, hay 10 canciones más o menos. de las que tú tenías clarísimo que nadie ha padrinado. Por ejemplo, no hay ni, ni una canción del Corredor de la Suerte. Que es un, un agujero, una laguna. Uh -huh. Pero o sea, hay tres canciones hay tres canciones de Electrica Parkway, que es el disco más desconocido de los 18 que has dicho antes. Los uh -huh. 19. ¿Has contado ese disco? No lo sé. No, Es que ese disco es a lo que, mejor es que, no lo has es contado. Es que a lo eh. mejor no lo he contado, es que a lo mejor son 20. Es que ahí saqué dos a la vez, ahora me estoy acordando. Es verdad, es verdad. Claro, lo regalábamos, como lo regalábamos a lo mejor no sé si no, cuenta. No, 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 pero sí que cuenta, sí que cuenta, sí que cuenta y hay que contarlo y no está contado, o sea que... 20. 20, oh. ahí está, sí señor. <laughs> se había quedado dolido. se había pues quedado dolido, ese, ese es un disco que... que para mí es fundamental porque eh, era el así hubiera sido 24 golpes en origen ¿no? y luego el, el disco giró hacia un lado y entonces lo que no se grabó es esto ¿no? uh -huh. y, y, entonces yo siempre los entendí que eran pues eso que eran que, que tenían que salir a la vez no uh -huh. y, y alguien en warner tuvo la, la genial idea de bueno pues eh, lo regalamos a uh, uh -huh. entonces hicimos mil copias y se regalaban a los mil primeros compradores del disco pero es un disco hecho y derecho, ¿no? Un disco con su, con su código de barras y su... Vamos a contarlo... Con... Estoy, es que estoy mirando a los de la compañía. Lo contamos como un disco-disco, ¿no? Bueno, sí, sí, la sí. cosa es que es el disco que más canciones ha aportado a... Claro, Para que tú las... veas. Es porque que... están las tres de Rafael Berrio. Claro, efectivamente. Y porque la gente llegaba dándoselas un poco de, de, sí, de fans. Sí, de... sí, bueno... De en eso. algún lugar la sabe todo el mundo, pero esta no tanto. Eh, efectivamente, bueno, la cosa es que, que del corredor de la Suerte... Que yo quería que alguien cantara cartas de amor y, y todo el mundo me decía: que se la cantó Y uh -huh. la, la sombra de Bunbury es muy alargada y nadie se atrevía a, a compararse con, uh -huh. con Enrique. Que que está genial. Eh, bueno, pues eh, ahora sí que terminamos. Sí que nos van a, nos van a cerrar no, Efectivamente. No era mi idea volverte a llamar, pero agosto lluvioso. Y no da cuartel Dice que hay muchas cosas Que nunca te dije Países enteros Haciendo autostop Europa es tu risa Al anochecer Cuando bebíamos pasos de Roma y Ginebra Cómo hacerte creer Que nunca he dejado De pensar en ti ¿Cómo jurar que aún te quiero? Un mal dormir y un peor despertar. Mi humor despeinado me suele durar hasta que alguien me ayuda a ver las estrellas. Y si un taxi en marcha te espera al salir. Paga mi amor que se vaya sin ti, sigamos bebiendo vasos de Roma y Ginebra. ¿Cómo hacerte creer que yo nunca he dejado de pensar en ti? ¿Cómo hacerte creer que nunca he dejado de pensar en ti? Como jurar que yo te quiero? Te quiero. te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, Muchas gracias. Muchas gracias. Esta es la, la primera canción... Con Bob Dylan en mente. Sí se, sí, se le nota un poquitillo. Luego ya se me notó más, pero esta fue la primera. <laughs> un placer, Miquel. Muchas gracias por tu música, tu generosidad, por los 35 próximos años de grandes canciones. Mira, ahí podemos hacer el Amigos de Guardia 2. Yo creo que, que para entonces iremos por el Amigos de Guardia <laughs> sí. 4, por lo menos. <laughs> Seguirá este ciclo de Así nacen las canciones el primer eh, martes de mes. Como el primer martes de mes cae en puente, va a ser el segundo martes de mes. Que no sé en qué cae, me parece que es 14 de diciembre. Y será, por si queréis ir tomando nota y, y apuntándoos, Marlango, que no está mal. Hombre, que no, está, no está, mal. está mal. Un millón de gracias y un aplauso. Muchas gracias. Nos vemos en el concierto de Madrid. Pasaré lista. <laughs> Gracias a todos por venir.